buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Federico Fellini. Bienvenidos al Oficio del Pensar. Soy Irán Rocha, les saludo con mucho gusto y agradezco el privilegio de su atención. En esta ocasión compartiremos ideas acerca del cine en Tijuana, su función social y estética, la representación de la ciudad en el cine y la oferta actual. Presentar a Carlos Fabián Sarabia Quirós, quien es promotor cultural, editor, cronista y crítico de cine. Actualmente se desempeña como coordinador de la Cineteca Carlos Monsiváis del Centro Cultural Tijuana. Muchas gracias por tu presencia hoy. Gracias por la invitación. También presento con mucho gusto a Jesús Brijandes. Es escritor, productor y presentador, proyector del Cineclub Fantástico de Terror, Vampirascopio. Muchas gracias a ambos por contar con el grato placer de su compañía en el Oficio de Pensar. Me gustaría comenzar exponiendo una idea acerca de la función social y estética del cine. El arte ha tenido una función social a lo largo de la historia de las culturas, primordialmente porque el arte se hace para que los otros lo aprecien. De esta forma es que buscamos entender cuál era su función en el pasado y cuál es hoy, qué mensajes se quieren representar. Un ejemplo más reciente de la función social del arte puede verse en las producciones de Hollywood, que dedican una buena parte de sus producciones a cintas de acción, donde se justifica el discurso militarista del gobierno de este país. La seguridad nacional y las amenazas y diferentes enemigos a la libertad son lo más recurrente en los libretos. Es decir, el arte ha servido como reflejo y afirmación del orden social. El momento social determina en parte las temáticas y las formas en las que el arte se desarrolla. Tendemos entonces hacia una redefinición del cine. ¿Es entretenimiento, producto que se inserta en un mercado y establece un diálogo con el consumidor, o es una obra de arte desarrollada a partir de la visión del cineasta como artista? Me gustaría que comentaran al respecto. Bueno, yo, mi punto de vista es que el cine combina todas estos elementos, ¿no? O sea, sobre todo hay a veces esa contradicción del cine como un arte y como una industria, ¿no? Cómo conciliar esos intereses, ¿no? Para que las propuestas cinematográficas pues sean, digamos, interesantes y también cumplan un papel de, en todos los sentidos, ¿no? De cultura como vehículo y también como entretenimiento, como una diversión, como una recreación, ¿no? Creo que es parte del pecado original del cine, ¿no? O sea, Luis Lumière dijo que el cine era un invento sin porvenir, ¿no? Y yo creo que nunca se imaginó que Titanic iba a recabar 1.800 millones de dólares y que iba a sostener a toda una industria, a una maquinaria, ¿no? Como es la del cine hollywoodense. Entonces, ese es el San Benito con el que ha navegado el cine desde sus orígenes, ¿verdad? Y ahí se puede establecer una clara diferenciación, ¿no? Se habla del cine de arte, se habla del cine de fórmula, ¿no? En el caso, de gran parte de la producción del cine de Hollywood, ¿no? Esta oferta avasallante, ¿no? Que invade todo el mundo, ¿no? Como una forma de imperialismo cinematográfico, ¿no? Cultural, ¿no? Entonces, este es los elementos con el que el cine siempre ha navegado, ¿no? Y bueno, yo, en ese sentido, la recomendación es ver de todo, ¿no? Y tener un criterio amplio, ¿no? Y sobre el panorama, ¿no? De lo que se está generando en este lenguaje, ¿no? Que es el cinematográfico, ¿no? Y me gustó la frase de Fellini, ¿no? Con la que inicias, creo que es una buena analogía el vino y el cine, ¿no? Es una cuestión de desarrollo de un gusto, construcción. El cine también, en esta vertiente entonces, nos educa y nos transmite ciertos valores. En un ensayo que publicas, Jesús, realizas un análisis de esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo se hace una diversificación de géneros? ¿Qué piensas al respecto? Entonces hay que explorar, profundizar en todos los géneros cinematográficos y no ver tanto como estas divisiones.
Sí, pero más o menos por lo que dijo Carlos, que el cine a lo largo del tiempo se ha convertido como un montón de cosas. En el ensayo este, para entender el cine también se ve que es conveniente dividirlo como en categorías, ¿no? Yo ponía el ejemplo de las clasificaciones como A, B y C, o el cine para niños o el cine para adultos, ¿no? Que también como para entender para entender qué cine le corresponde a qué sector de la sociedad, pues es necesario a veces como clasificarlo, ¿no? Pero esa era como nomás una, ¿cómo se dice? Una, pues como dar una definición a cada tipo. Ahorita también pensando, ahorita que comentabas Arabia, de el cine empieza como un experimento que se convierte en la posibilidad de registrar imágenes, y casualmente de eso, así no, mejor nunca se imaginaron que se iba a convertir en una industria como redituable, ¿no? La idea era como grabar cosas y, bueno, filmar cosas, porque en su tiempo se filmaba en película, filmar cosas y a ver qué pasaba con ellas, y de pronto empezaban a ver que se retrataban cosas de la realidad y luego pudieron crear ficciones y por ejemplo esta distinción del cine de arte o no sé, lo que podía ser como un cine comercial, de pronto uno requiere del otro, ¿no? Crear este cine comercial, fuera del discurso que tenga, pueda ser bueno o malo, sí requiere como cierto trabajo artístico, ¿no? O creativo, de guión, o de, o sea, el escritor se pasó como al menos algunas horas imaginándose qué puede plantear, o el director, o yo qué sé, el diseño de arte, ¿no? Como de una película, y hasta el mismo cine de arte ocupa pues como financiamiento para llevarse a cabo, ¿no? Por ejemplo, cineastas como Fellini o Kubrick, ¿no? Que pudieran ser como estos iconos de cine, al fin y al cabo necesitaron como también de cierto recurso, ¿no? Que para poder financiar esta gran visión que tenía. Entonces eso para mí me cuesta trabajo también como marcar esta distinción entre uno y el otro. Es una barrera que no difícilmente se puede establecer, es muy una línea muy muy delgada, ¿no? En este sentido, ¿qué aspectos sociales determinan al cine? ¿Qué aspectos sociales? Bueno, primeramente debería de ser, bueno, el cine cumple una función cultural principalmente y una función social también muy importante, ¿no? Muchas generaciones nos educamos a través de películas, conocimos diferentes maneras de pensar, compartimos ideas, afinidades, y la imposición incluso de modelos de moda, y una serie, la manera de besar, la manera de vestirse, la manera, sí. O sea, el cine ha sido siempre una fuente en el sentido formativa determinante, ¿no? Y que rige también, bueno, en algunos, para algunos más que otros, la forma en que uno se conduce, se comporta, sí, se relaciona, ¿no? Y también forma parte de esta memoria, ¿no? Importante, ¿no? Porque en el plano de lo didáctico, como vehículo de también de educación, de formación, pues el cine nos permite también transportarnos a otras épocas, ¿no? Yo creo que es una de las pocas, aparte de la literatura, disciplinas que permiten eso, ¿no? O sea, podemos conocer la época de los griegos, la época de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los personajes célebres y también odiados de la historia universal a través de personificaciones muy interesantes, ¿no? Como sí, un Hitler, ¿no? O por ejemplo ahorita la película de Colosio que acaba de salir, por la ejemplo. La película que Colosio, que es más reciente, ¿no? Es una representación. Fenómeno y que también, pues, permite, como tantas películas, ofrecernos, ¿no? Ciertos momentos de la historia, ¿no? Con la visión muy personal del director, de la producción y demás, ¿no? Pero el cine permite eso, entonces es un gran vehículo de educación y de formación, y aparte recreativo, ¿no? Y pues, si a esto le acompaña toda una parafernalia, como son las palomitas y las... Sí, sí. Pues creo que es un espectáculo completo, ¿no? Integral. Entonces, la función social del cine, pues en ese sentido, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el formato documental, ¿no? Todo lo que permite conocer realidades, difundir puntos de vista, ¿no? Como por ejemplo esta película del cineasta iraní Jafar Panahi, ¿no? Que dice, filma su reclusión, ¿no? Su arresto domiciliario, ¿no? En Teherán, y es vista y es sacada en un USB, ¿no? Para que todo el mundo conozca la intolerancia, ¿no? De una sociedad, de un gobierno, ¿no?
tan hermético y tan intolerante, ¿no? Entonces, como un personaje famoso y presencia constante en circuitos internacionales, tiene esa posibilidad de que el mundo conozca su condición en ese momento, ¿no? Entonces, creo que la función social pues es determinante, es muy importante, ¿no? Muchas veces se ha usado el cine como vehículo también de propaganda política, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay legión de películas y de directores que han cumplido un papel determinante, ¿no? Yo siempre pienso en esas cosas, por ejemplo, cuando en el tiempo no teníamos internet. El papel de las nuevas tecnologías. El cine era como la ventana al mundo, que tal vez lo que ahorita podemos descubrir a través de YouTube, ¿no? Como otras ciudades, otras situaciones del mundo. Hubo un tiempo donde el cine era el que ocupaba ese rol, pero a pesar así de eso, bueno, complementando lo que dice Carlos, YouTube es como documental, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, sigue siendo un formato del cine que ya existía. Cuando nosotros vemos un video en YouTube, a lo mejor no lo asimilamos de esa manera, pero sigue siendo una variación del documental, ¿no? Del poder de registrar cosas con una cámara, un teléfono, celular, o yo qué sé, y aún así está teniendo un rol como social importante, ¿no? Que es como de formar opiniones, o incluso se me hizo como bonito lo que dijo, ¿no? De que a partir del cine conocemos con otras regiones, o aprender a hacer cosas como a besar y todo eso, ¿no? O sea, suena como muy muy poético, pero está suave porque es cierto. ¿Cuántas cosas no? Por ejemplo, la mayoría de nosotros conoce Nueva York por las películas de Woody Allen, ¿no? O Europa por el cine, o Francia por el cine de Godard, como que esos son como, esa es la única manera, a ver, si nunca llegamos a viajar a esas ciudades, mínimo si tenemos referencias como muy claras, y gran parte de ellas han venido del cine, y eso también está suave. Y que otras disciplinas difícilmente ofrecen, ¿no? Sí. Esa. Y además, de una manera y tan divertida, ¿no? Como puede ser un regreso al país, al París de la Belle Époque, uh-huh. ¿No? A través de la película de Woody Allen, ¿no? Midnight in Paris, y, uh-huh. y conocer a Luis Buñuel y a, sí. y a los artistas, ¿no? Que coincidieron en esa etapa, ¿no? Entonces el cine permite ese tipo de cosas, y reconstruir, y también viajar al futuro, ¿no? Otra. Y pensar que del 2089 finalmente, pues como la película de Prometheus de Ridley Scott, ejemplo, ¿no? Plantea ese mundo apocalíptico, ¿no? Y desintegrado. Sí. Entonces, yo creo que las posibilidades ahí del cine, por eso son enormes, infinitas. Uh-huh. ¿O será que queremos tanto escribir? Pues, no sí, sé. Por eso. Considero que todos llevamos un cinéfilo dentro, y que es muy difícil no enamorarse del cine. Bien lo señalas, maestro Sarabia, que por ejemplo la literatura tiene una relación muy cercana con el cine, pero el cine trasciende estas barreras y se vuelve un espectáculo en sí mismo, la misma experiencia, la sala, el simple hecho de qué voy a comer mientras observo la película, se convierte en una experiencia total, ¿no? Y por ejemplo, eso está como limitado al cine, por ejemplo, a ir a una sala, pero si te das cuenta, digo, un fenómeno también que a muchos les molesta, que es la cuestión de la piratería, que, o sea, si existe y es demandada, es porque gente quiere consumir películas, ¿no? Entonces hasta ese plano, ya sea el de descargar películas o el de comprar películas así en puestos, ¿no? Por 10 pesos, o sea, me refiero que es como se ve que es una necesidad de un público que pues puede pagar, paga lo que le alcanza a su nivel, tal vez social o socioeconómico, perdón, pero aún así la necesidad de ver películas y entretenerse y pasar un buen rato, aunque pues las películas que le puedan gustar a ciertas personas son diferentes, pero de todos modos es como esa capacidad que tiene el cine de robar robarle el sueño a todos, ¿no? Como, o sea, allí quiere llegar a todos los rincones. Sí, como mencionas, el cine, todos llevamos un cinéfilo adentro, pero también llevamos a un crítico de cine. Sí. O sea, todo el mundo tiene, decía Guillermo Cabrera Infante, dos profesiones, ¿no? La que realiza normalmente como plomero, como profesor o como taxista, y la de crítico de cine, ¿no? Porque todo el mundo va y ve una película y dice, está bueno, ¿no? De, sí. De ver y de analizar, ¿no? Los elementos de una película para decir que destacarlo sobresaliente y demás, ¿no? Y claro, pues como mencionabas, las posibilidades de ver el cine se han multiplicado, ¿no? Porque en YouTube puedes encontrar
fragmentos de, por ejemplo, del Ángel Azul de von Stenberg, la película de los 30, y ver esos fragmentos. A lo mejor no los ves con la nitidez sí. de una sala de cine, ¿no? Y en la gran pantalla, pero se han multiplicado, ¿no? Las posibilidades también, y se ha democratizado, que es algo muy sí. importante también, ¿verdad? Porque cualquier autor puede subir su video corto en YouTube o en otro formato, y miles de gente los van a ver, ¿no? Y creo que eso, más que competir, creo sí. que es una retroalimentación, ¿no? O un complemento, ¿no? Por ejemplo, hay una compañía de películas que es como cine de los 90s independiente, que se llama Troma, que se especializan como en cine de terror, ¿no? De bajo presupuesto. El productor principal de esta compañía subió él mismo todas sus películas, todo su catálogo de películas a YouTube, ¿no? Porque dice, no podemos competir con el futuro, pues vamos a... Si me permites, sí. hacemos una breve pausa, regresamos con este tema. Continúe en El Oficio de Pensar. En El Oficio de Pensar. Jesús, comentabas acerca de esta productora de cine de terror. Sí. Ah, bueno, el comentario, no sé si lo alcancé a cerrar o no, pero era nomás de que esta compañía Troma, el mismo director, productor de la compañía, decidió subir su catálogo, y lo está subiendo esporádicamente, como a la semana subió una o dos películas de todas las películas que ha producido a lo largo de los años, desde los 70s, 80s. Porque él mismo ha visto esas tecnologías, ahorita que estábamos hablando de YouTube y la posibilidad de subir tu trabajo, donde ya hasta los mismos productores, bueno, los que son como más o mejor alternativos o que le apuestan al futuro, ya vieron que pues el internet ya no es una competencia, sino pues ya es como cuando dicen, igual si no puedes contra ellos, pues úneteles. Entonces es un aliado, y pues toma la gente. Yo siempre creo que el cine también pues, se crea para los más para los más cinéfilos o los más aficionados, siempre está, nunca se va a perder la tradición de comprar las películas, ¿no? Entonces, al que realmente le gusta una película, una obra, que digo, me incluyo yo y mucha gente, pues la compras, ¿no? Si no, pues tomo y la quieres ver, pues bueno, ahí está la posibilidad ya. Estas nuevas herramientas entonces no entran en conflicto con el gusto por el consumo, la compra, la coleccionar, ¿no? Al contrario, las diversifica, ¿no? Claro. O sea, hasta los 90, pues, cuando había internet, no había formatos digitales y tampoco la posibilidad de ver más cine por televisión y esto, pues sí, la gente estaba un poquito obligada a recurrir a las salas de cine con más, y también a los cineclubs, ¿no? Y demás, ¿no? Ahora mucha gente que también, bueno, esto provoca el sedentarismo y que la gente se quede en su casa y vea en una pantallita una televisión. Digo, es legítima y es también útil y esta forma, ¿no? Pero bueno, habrá como la recuperación, ¿verdad?, de este elemento de la liturgia, ¿no?, de ir a una sala de cine y también ver las películas en la pantalla grande, ¿no?, como se debe, ¿no? Entonces, sé si soy muy tradicional. No, es que, por ejemplo, a nosotros tal vez nos cuesta trabajo, digo, aunque obvio que a lo mejor los tres podemos ser de diferentes generaciones, pero todos, como nos gusta el cine, creo que podemos tener en común esa idea, por ejemplo, de ir al cine, a la cineteca o ir a un lugar, un cineclub, por ejemplo, de a ver películas porque nos gusta y que venimos, yo creo, como de ese tiempo donde eso era algo como bonito, ¿no?, que nos gustaba. Pero yo a veces cuando ya conozco nuevas generaciones, ¿no?, o gente más chica, como primos o no sé, conocidos de nuevas generaciones, donde ya es la idea de ver una película en la computadora o en la televisión y es lo único que conocen, y para ellos es de ahí hacia adelante, ¿no? Entonces sí está,
está raro, tal vez si eres, somos, cuando alguien es demasiado purista, cuesta trabajo entenderlo, pero pues no se puede pelear contra el futuro, ¿no? Contra, hasta yo creo incluso cuando la China ya hubo, debió haber salido el Betamax o el VHS, pues ya era como, ¿cómo vas a ver una película en la tele, no? O sea, como, yo creo que es como entender, son nuevas maneras de entender el cine. Bueno, ahorita hay una nostalgia ya por el videocassette también, cuando pues en un tiempo yo creo que era como algo tal vez condenado, ¿no? No sé cómo. Sí. Lo importante es aprovechar, ¿verdad?, todas las posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, el formato digital ha provocado o ha hecho que se recupere una gran parte de materiales, sí, de películas de los 30s y de los 40s, 50s y mejorado, ¿no? O sea, ahí la tecnología está puesta al servicio de la recuperación de esa memoria, ¿no? Y uno puede ver, por ejemplo, películas como The Sham de Kim Vidor, de 1931, en una edición digital mejorada, ¿no? Sí. Y restaurada, entonces, o remasterizada, como le dicen, ¿no? Entonces, ahí la tecnología está al servicio de, ¿no? Sí. Y claro, o sea, vamos a ver películas en la pantalla grande, vamos a ver películas en el cine de palomitas, ahí en las salas comerciales, en las cine de arte, en la cineteca, y hay que ver lo que también está saliendo en DVD y eso. Sí. Necesitaremos, yo creo, una beca para dedicarnos solamente a escribir. Pues sí. Ser cinéfilos de tiempo. A ver películas, ¿no? Pues sí, existen un montón. El catálogo es enorme, ¿no? Y pues es lo que llega un momento en que dices, voy a hacer la lista de las que tengo que ver. O sea, hay que ver Prometheus, ¿no? De Ridley Scott. Que por ejemplo, es otra cosa que el digital ahorita, o sea, una película clásica, si sí está como, por ejemplo, bonito verlo en su proyección 35 milímetros o en una pantalla así, pero películas ya nuevas como Prometheus, ¿no? O Avatar, donde desde el principio se concibieron como un producto digital, no hay nada mejor que verla en el cine, una proyección digital, ¿no? Hasta incluso tercera dimensión y todo, donde dice, pues, no, o sea, no se compara, ¿no? Como la calidad y la belleza con la que se concebe la película, porque está concebida así desde el principio como un producto digital, en proyección digital y todo, ¿no? Y yo creo que, o sea, tiene sus ventajas también, bastantes. Sí. Muy bien. Otro conjunto de ideas que me interesa que nos compartan. Tomo una cita del libro del maestro Humberto Félix Berumen, Tijuana la Horrible, entre la historia y el mito, del capítulo dedicado a el cine y Tijuana. Si se acepta que el cine, junto con la televisión, es uno de los principales forjadores del imaginario colectivo en el mundo contemporáneo, tenemos que aceptar que en la representación imaginaria de Tijuana el papel del cine ha sido determinante, tal vez mucho más determinante que el desempeñado por la literatura o por los llamados corridos de narcotraficantes. Existe, en primer lugar, existe un corpus al que se le pueda llamar cine tijuanense o cine de Tijuana. Bueno, si hacemos una revisión así diacrónica, encontraremos que Tijuana siempre ha sido una presencia constante o una referencia en el cine, ¿no? Y a lo que se refiere Humberto ahí es que el cine contribuye a formar una leyenda negra, ¿no? Tal como la literatura, como las novelas policíacas de Raymond Chandler o de Dashiell Hammett, en donde siempre que hay una referencia a Tijuana es de una manera despectiva, peyorativa, ¿no? Dice Raymond Chandler que en Tijuana lo único que quieren son dólares. No, porque son frases así como efectistas, ¿no? Sí. Pero que sumadas forman una visión de una ciudad proclive, ¿no? Al vicio, a la leyenda negra, ¿no? Que es una faceta, ¿no? Que siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero que el cine ha sobreexplotado de manera, o sea, excesiva, ¿no? La última película en donde participa Salma Hayek, ella es una stripper, ¿no? Digo, es una bailarina de aquí, ¿no? De algún burdel de Tijuana, ¿no? Esta película americana, ¿no? De Demi, es eso, ¿no? A veces la ciudad siempre figuró como coartada de un lugar en donde podría pasar cualquier cosa, ¿no? En donde no había leyes, en donde no hay una ciudad permisiva, ¿no? Y el cine forjó eso en una revisión diacrónica de las películas en los 20s, ¿no? Cuando se promovió
es exclusivamente como un destino turístico en los 30 también, ¿no? Cuando todavía estaba el casino Agua Caliente, ¿no? Que incluso ahí se filmaron películas interesantes, destacadamente en Caliente, ¿no? Con Dolores del Río. Entonces, igual en los 40, 50 fue también escenario de películas de film noir, ¿no? Entonces, Orson Welles recrea una Tijuana en unos estudios de Venice, California, en Touch of Evil, ¿no? De 1958. Hay una película que se llama Kansas City Confidential, también, que es cine negro, en Tijuana, ¿no? Sí. Y así sucesivamente hasta la actualidad, ¿no? Eso por parte del cine americano, norteamericano, pero también el cine mexicano se ha sumado felizmente a esta contribución, ¿no? De una leyenda negra que, pues, ha difundido, ¿no? Una visión de negativa, ¿no? De la ciudad. Pero sin embargo también hay otros directores que han aportado también películas con un sentido, pues, más objetivo, ¿no? Una visión diferente, ¿no? Recientemente la película Norteado, ¿no? Por ejemplo, de Rigoberto Pérez Cano, donde desdramatiza, ¿no? El asunto de la migración, le incorpora algunos elementos de humor y demás, ¿no? Entonces, esa posibilidad, también lo que intentó hacer Hugo Rodríguez con Una pared para Cecilia, ¿no? En donde plantea un personaje que ya no es ni un narco, ni una prostituta, ¿no? Ni un pollero. O sea, es una artista visual, ¿no? De las calles de Tijuana, su encuentro, sus afectos, sus dilemas existenciales. Y ya es otras posibilidades que pueden buscar los nuevos realizadores, ¿no? Claro que va a aparecer siempre películas como Colosio, por ejemplo, ¿no? Que acaba de estrenarse, y donde Tijuana, la única toma de Tijuana es el Dandy del Sur, ¿no? Es una toma externa. Lo demás ni siquiera era aquí. Y lo demás está recreado creo que en algún paraje del Estado de México, ¿no? Entonces, pero Tijuana es una presencia simbólica, ¿no? Siempre está Tijuana, la referencia, ¿no? Entonces, sobre eso hay todo un caudal de películas en diferentes formatos, estilos, directores, épocas que abundan a una leyenda negra de Tijuana, ¿no? Pero que también revela que Tijuana, como escenario y como referencia, también es un lugar interesante, ¿no? Y creo que hay un sinfín de historias que los nuevos cineastas podrían recuperar, ¿no? Y recrear. La fuerza del mito es aprovechada y sigue este proceso de explotación, ¿no? Nada más en el discurso cinematográfico, sino también el discurso literario, el discurso artístico. Sí, además porque son temas muy cinematográficos, ¿no? Por ejemplo, Manuel Puig escribió un guión que nunca se llevó a realizarse, ¿no? En la pantalla grande, que es Recuerdo de Tijuana, y es una, también cae en esa tentación, ¿no? De estos temas, ¿no? Creo que, pues, cinematográficamente es más atractivo, ¿no? Un ladrón, un asesino, una prostituta. O sea, recrear la vida nocturna y demás, ¿no? Que crear un melodrama, ¿no? Comedia. A mí una película que me gustó mucho del año pasado, creo que fue Miss Bala, que también está ambientada como en parte en Tijuana, donde, bueno, yo, en mi opinión personal, yo creo que la película no se enfoca en eso, pero... Vamos a hacer, si me permites nuevamente, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos enseguida al oficio de casa. Jesús, comentaba sobre Miss Bala, acerca de esta identidad tijuanense que se refleja en ella.
Bueno, sí, la opinión que yo tenía sobre Miss Bala era de que es una película que, donde yo pienso que la problemática principal no es tanto Tijuana. En esa película no, sino bueno, la película se enfoca más que nada como en lo que le ocurre a la muchacha, ¿no? A Laura, creo que se llama. Pero el set, porque es una película que aborda el tema del narcotráfico y cómo suceden estas cosas, el set que utiliza pues es Tijuana, y pues aquí donde pasan las cosas que redondean pues en todo esto que mencionó Carlos. Y yo nomás quería también comentar otra cosa, donde ahorita estábamos mencionando en el corte, de que tal vez los más afectados por esta imagen de Tijuana son los mismos realizadores locales de aquí de Tijuana, que sí hay, José Paredes, Abraham Sánchez, Rodrigo Álvarez, ¿no? Por mencionar algunos, donde ellos que presentan películas en el drama, en la ficción. Por ejemplo, la última película de Abraham es de vampiros, ¿no? Entonces, de poner a trabajar temáticas que no encajan en el cliché o en la imagen que tiene el mundo de Tijuana, cuesta como trabajo para que observadores de fuera crean, lo tomen a cierto punto como trabajos pesados, ¿no? O serios, porque pues no están siguiendo el jueguito, ¿no? De lo que se supone que es la ciudad. Pero pues la gente de aquí, o nosotros que vivimos en Tijuana, como ya conocemos la ciudad, pues a veces nos intrigan más como otras cosas que lo que a lo mejor a extranjeros o ojos de fuera les llama la atención, ¿no? Eso también puede ser una posibilidad. Sí, esta sería una aportación, ¿no? Para diversificar, ¿no? Esta tentación, ¿no? Por los temas tradicionales, ¿no? De la leyenda negra. Eso ahorita que mencionabas, se me vino a la mente la película Sleep Dealer, ¿no? De Alex Rivera, en donde Ficción. plantea también ciencia ficción, ¿verdad? Sí. En la calle Sexta, ¿no? Hay un reducto ahí en donde se lleva esta posibilidad de los viajes virtuales, ¿no? Sí. Y donde plantea un escenario interesante, ¿no? Sí, aparte juega con la cuestión de la migración también, que era importante en el momento que salió, era un debate en todo eso. Entonces, esto es pues importante, ¿no? Yo creo que son posibilidades a explorar, ¿no? Y bueno, si se van a tratar los temas tradicionales, pues digo, no todos son Orson Welles o como Les Bernstein, ¿no? Que Sí. también hace en Night Train una recreación de estos paraísos artificiales y bizarros, ¿no? De la ciudad. Entonces, creo que la literatura y también las historias que están aquí, que son pues propias de la región, es un potencial, ¿no? Tremendo para que los nuevos realizadores exploren esas posibilidades, ¿no? Los diferentes géneros y demás. Y creo que se está haciendo, ¿no? Y creo que a la vuelta de la esquina pues habrá, ¿verdad? Una producción y la posibilidad de hablar de un género o de un cine tijuanense, ¿no? O sea, no sé. Pues sí, es que aparte sí está creciendo el asunto. O sea, por ejemplo, ahorita yo creo que viene a caso el tema de que por primera vez en la historia de Tijuana tenemos una cineteca, ¿no? Que es como un espacio, pues ultra necesario para una ciudad, para demostrar que sí hay como un foro para el cine. Pues que eso, por ejemplo, en México, en DF, llevan años la cineteca, en Francia, ¿no? Nueva York, o sea, como hay un montón de ciudades donde ya tienen cinetecas, ¿no? O espacios dedicados al cine. Y esos espacios, por ejemplo, la nueva ola francesa no se hubiera formado si no hubiera existido el espacio de la cineteca francesa, donde, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me refiero que donde se juntaban estos críticos, cineastas, donde dijeron, bueno, esto es lo que vemos, estas son las propuestas, nosotros vamos a proponer como otras cosas, ¿no? Y darle la vuelta a través del análisis, la crítica y pues la posibilidad de hacer cine. Entonces, está cura que existan esos espacios. O los cineclubes, o ahorita también, pues me entiendo, lo del internet, donde la gente ya puede ver un montón de cosas para formar como otros criterios, y luego la misma gente de la ciudad diga, ok, pues yo quiero, veo que puedo contar ahora estas historias, ¿no? Y pues sí, Tijuana es una ciudad joven, y yo creo que en tema del cine, digo, aquí en Tijuana siempre también se ha sido famosa por la producción del narcocinema, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Esas películas, pero no son como. No, una no son pues tal vez del gusto mayoritario, ¿no? O tienen su, más bien tienen, sí son como de un gusto amplio, pero tienen como un público distinto, ¿no? Como selecto. Entonces, pues explorar como otras cosas, ¿no? Y pues yo creo que va, para allá va, ¿no? Entonces, paso a pasito, sí. Tijuana yo creo que puede tener una presencia importante, más pues también la obvia cercanía que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Que también llegan muchas ideas
y posibilidades de estar cerca de Hollywood, ¿no? Que también es como, yo creo, otra ventaja que ninguna otra ciudad mexicana tiene. Muy bien. Ya para cerrar esta emisión, me gustaría que comentaran acerca de sus proyectos y recomendaciones cinematográficas. ¿Qué es preciso, qué es necesario ver? Bueno, actualmente pues estoy coordinando la Cineteca Tijuana, la Sala Carlos Monsiváis, y bueno, de 6 meses a la fecha, pues es un espacio que viene a hacer la diferencia, ¿no? En el país hay 5 cinetecas, en la Ciudad de México obviamente, en Zacatecas, en Durango, en Monterrey y ahora en Tijuana. Esto pues es de enorme importancia porque nosotros en 6 meses hemos abierto el espacio y se ha convertido en un foro donde la programación es muy diversa, ¿no? Primero, bueno, la misión de una cineteca pues es la difusión de una cultura cinematográfica, ¿no? Y en ese sentido, nuestra relación directa con la Cineteca Nacional nos permite acceder al catálogo, ¿no? De películas y formar ciclos y programas permanentes de cine internacional de primer nivel, ¿no? Nosotros hemos exhibido ahí en estos 6 meses el más reciente cine alemán. Acaba de concluir la semana de cine mexicano independiente, que fueron 9 propuestas del cine independiente mexicano realizada por jóvenes realizadores, ¿no? Entonces, y el próximo lunes inicia la semana de cine francés, ¿no? Entonces, al final del año, en noviembre, vamos a tener el tour de cine francés. Vamos a tener la Muestra Internacional de Cine, como la tuvimos en diciembre pasado. Hemos tenido, fuimos sede de ambulante de un ciclo del San Diego Latino Film Festival. Vamos a tener un ciclo del cine del Festival Internacional de Monterrey. Entonces, una cineteca con este equipamiento, que ofrece precios módicos, ofrece la posibilidad, ¿no?, de que los interesados, los cinéfilos o también la difusión de los programas infantiles, ¿no?, de cierta oferta que en los próximos días también va a estar a disposición, ofrece una posibilidad de que tengamos una visión, un panorama, ¿no?, de lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? O sea, una visión universal del cine, ¿no?, en la actualidad, y también volver al pasado, ¿no? O sea, mediante ciclos o retrospectivas de directores, ¿no?, que sí, clásicos. Entonces, esta combinación y abrir el espacio a los lunes del programa de creadores independientes, en donde los autores locales pueden presentar sus cortos, su documental, creo que cumple de manera integral, ¿no?, esta función de la difusión de la cultura cinematográfica. Pero aparte, la Cineteca trae aparejado otros ejes, ¿no?, que son importantes. Se está creando una mediateca, ¿no?, que va a ser un acervo donde van a estar las producciones de los autores regionales, ¿no?, y va a estar a disposición de consulta digitalmente, ¿no? Entonces, el acervo, la exhibición y también la promoción de talleres y seminarios, y como recientemente se llevó a cabo el foro de análisis cinematográfico, que fue una reflexión sobre el quehacer cinematográfico, sobre el rescate de películas, sobre el punto de vista académico del análisis cinematográfico. Entonces, todas estas posibilidades de la exhibición, acervo y también la capacitación, viene a ser un trabajo integral, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Porque tener una cineteca pues nos pone en un nivel diferente, ¿no? Y también es una manera de romper el círculo vicioso de la exhibición comercial, ¿no?, que restringe o no permite que la difusión del cine mexicano, del cine latinoamericano, del cine internacional, ¿no?, porque los criterios son otros, ¿no? Entonces, creo que el trabajo en ese sentido y la importancia de la Cineteca Tijuana es fundamental.
en esta creación y en esta retroalimentación, como lo mencionabas, de los creadores, en donde pueden acceder, ir a ver y estar en el mismo nivel, pues, de sus contemporáneos, ¿no? De lo que se está haciendo en Medio Oriente, de lo que se está haciendo en Asia, en Europa y en otras partes del mundo, ¿no? A lo mejor inmediatamente no se nota, pero sí se vuelve, ahorita que hablábamos de que ya todo está al alcance de todos, pero a veces realmente tampoco, ¿no? O sea, muchas películas que a lo mejor te exhiben en la Cineteca todavía no salen o en DVD, o todavía no las puedes conseguir, o a lo mejor no te has enterado de que existían, porque y hasta que las ves en el programa y ves la sinopsis y dices, ok, esto existe, puedo ir a verlo. Y poco a poco y con el tiempo y con esas posibilidades de ver películas con diferentes propuestas, foros de análisis y todo esto, la mediateca, o sea, se vuelven, poco a poco van, mejor sin darnos cuenta, pero tienen que pasar unos 5 años, 10 años, se va a volver parte de la propuesta cultural, y luego los nuevos creadores de ese tiempo van a empezar a crear cosas como suaves, ¿no? Y que van a llamar la atención porque tienen acceso a cosas que antes no existían. Entonces yo creo que eso es, para mí, la ventaja más importante social, cultural de la ciudad, de que exista Cineteca o cualquier propuesta nueva de cine, digo. ¿Recomendaciones? Bueno, pues hay que ver Prometheus, ¿no? De Ridley Scott, que está en cartelera. Hay que ver Colosio, de Carlos Volado, ¿no? Sí. Algunos, bueno, tendremos una opinión personal, ¿verdad? Hasta una valoración, pues, entre los, digamos, los logros, ¿verdad? Tanto Carlos Volado, pues, como Ridley Scott, cada quien en su, son directores a los que les hemos seguido el paso desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo mencioné que Ridley Scott, en algún artículo, que Ridley Scott hubiera podido dejar de dirigir hace 30 años, en 1982, cuando hizo Blade Runner, y ya pasaría como uno de los directores de culto, ¿no? De clásicos, ¿no? Y bueno, pues de entonces a la fecha, pues ha realizado muchas películas y ha tenido una, desde mi punto de vista, pues un logro, algo disparejo, ¿no? Y en el caso de Carlos Volado, pues es una película de coyuntura, ¿no? Sí. Por el momento tiene algunos aspectos sobresalientes. Carlos Volado, pues, es un gran editor, es un director muy solvente, y también tiene un timing, ¿no?, narrativo, pues, demostrado, y le ha ido bien en su primera película, en su segunda mal, en Solo Dios Sabe, y en esta, para mí, pues, queda en un punto ahí medio, y a nivel comercial, ¿verdad? Y bueno, pues también invitarlos a que el próximo lunes iniciamos la semana de cine francés en la Cineteca, y y también el programa permanente continúa, ¿no? Vamos a ver cine de Austria, de Noruega, de España. Hoy se exhibe El Ángel Exterminador a las 6 y a las 8:30 en el 50 aniversario del estreno de esta película de Luis Buñuel, ¿no? Tan importante. Y bueno, que estén atentos a los programas diversos, ¿no?, que tenemos, pues, que ofrecerles ahí en la Cineteca Tijuana, ¿no? Esas serían así mis. Y bueno, y hay que darse una vuelta también por los formatos digitales. Ahí siempre hay, ¿no? Hay cosas que comprar y hay cosas que ver, o también volver a ver, ¿no? Sí, pues yo complemento la opinión de que vayan a ver Colosio. A mí me gustó, digo, también el cine mexicano tiene carga con un estigma de que la gente no lo quiere ir a ver y que luego está chafa o aburrido o lo que sea, pero Colosio creo que es una película como muy dinámica, como thriller, de acción, bueno, no de acción, sino thriller, dramático, político, que obviamente, pues, aborda el tema político, que siento que es por donde se va a ir la mayoría de la gente, pero creo que como película funciona. Hoy también mencionaba a Miss Bala, que a mí me gustó bastante, también puede tener como ciertas críticas por el contenido político o social, pero a mí me gusta mucho el director Gerardo Naranjo. Voy a Explotar, Dramamex, se me pasa la otra película que hizo, pero pues es uno de mis directores mexicanos contemporáneos favoritos. De cine comercial, pues tal vez Prometeo también, la acabo de ver ayer, pues me gustó bastante. No sé cuál otra, sigo, si son como fan de los cómics, pues Los Vengadores, ¿no? Que digo, dentro de lo que es cine comercial, creo que es una historia como muy bien contada, ¿no? Entonces a mí sí me gustó bastante, de lo más entretenido que ha tenido este verano. Y pues yo creo que espero también Batman, la última parte de la trilogía de Christopher Nolan, que también es un director
americano importante, y es, vimos Inception, ¿no? Y pues la, si vemos el catálogo de películas de Christopher Nolan, pues está, está muy interesante. Y pues digo, pues, no sé, tengo que, puedo recomendar muchas, pero son las primeras que me... Muy bien, sobre tu proyecto Vampiroscopio y el programa de radio, ¿qué nos puedes comentar? Ah, bueno, sí, pues el Vampiroscopio es un cineclub que empezó en el 2008, en septiembre. También digo, queriendo, ahorita que hablamos mucho de contribuir a la sociedad, cosas de cine, pues yo he sido fan del cine. Desde que estaba en la universidad hice el cineclub de la universidad, y saliendo de la escuela, pues quise hacer un cineclub personal, que en este caso fue el Vampiroscopio. Me enfoqué al cine de terror y fantástico, porque es un cine que me gusta mucho también. Y pues no, en Tijuana no había cineclubes especializados, ¿no? Sino había, siempre hay cineclubes más como culturales, ¿no? Como ese tipo de o sea, como varios géneros, o más que enfocados como a dramas, ¿no? A lo que le dicen cine de arte. Entonces yo quise, en cierta manera, como crear una antítesis, también por diversión, y porque el cine pues también es entretenimiento, ¿no? Y decir, bueno, vamos a crear un cineclub, proyectar películas de género, del presente, porque también, como ahorita dice Carlos, hay muchas películas que nomás salen en DVD, porque también vale la pena ver. Una que, bueno, puede entrar en recomendación, que es Mártires, una película francesa del 2009, que es el mejor cine de terror que se ha hecho. Y no sé, como el cine terror tonto que podemos creer que no, que hacen en Estados Unidos, sino sí es una película fuerte, impactante, y dentro del género, ¿no? Que propone bastante. Y pues nació así, y hasta la fecha, bueno, en el 2011, como en noviembre, ahorita han estado como en pausa las proyecciones, porque me he estado enfocando con otros proyectos. Como mencionas, tenemos con el crítico de cine Cuauhtémoc Ruelas, empezamos un programa de radio que se llama Esquina del Cine, que pasa por internet, pero pues la idea es hablar de todas estas películas que salen, nuevas, viejas, mexicanas, ¿no? Y pues sobre todo Cuauhtémoc, que él es el conductor y quien presenta el programa, pues que sabe bastante de cine, ¿no? Y sobre todo en cuanto a cine mexicano, pues él es casi, bueno, no sé si experto, pero sí sabe un montón. Entonces está curada como tener estos espacios donde pueden servir como recomendaciones también de películas, y que pues la gente necesita que crezcan foros para, pues, para el cine, ¿no? Muy bien, agradezco a ambos su tiempo, estar presentes aquí en el Oficio de Pensar. No sé si quieran comentar una idea final. Sí, pues hay que ver cine de todo tipo, como mencionaba, y también pues estar atento, ¿no? Para los que se dedican, ¿verdad? A los que están haciendo producción y demás, pues es importante ver, ¿no? Ver, recurrir, regresar a los autores fundamentales, ¿no? Porque muchas veces nuevos realizadores creen que están haciendo la gran aportación, ¿verdad? Cuando ya Lugo Dallas lo hizo hace 50 años o 60, que hubo una nueva ola que fue experimental, innovadora, ¿no? Contestataria, el Dogma 95 después. Entonces es importante tener una visión, ¿verdad? Amplia de lo que ha sido el cine, ¿no? A través de los años, y es importante ver por eso de todo, ¿verdad? Para pues tener una visión más completa, más integral, y sobre todo si te dedicas a ello también, de que te pueda servir como una retroalimentación, y en tus proyectos o en tus propuestas pues proponer algo nuevo, ¿no? Algo interesante. Sí, muy bien, esto ha sido el Oficio de Pensar. Agradecemos el honor de su atención. Nos vemos aquí el próximo